Hola amigos cazadores, hoy estamos en tierras manchegas, en Ciudad Real, donde hemos venido a presentaros lo que para mí es mi debilidad canina. Para mí es la estrella de los perros de muestra en cuanto a la caza de becada se refiere, pero también es un perro con la suficiente polivalencia como para demostrar todas sus aptitudes sobre perdiz o sobre codorniz. Es un perro de muestra con un gran estilo, con una plasticidad única, de manera que se ha convertido realmente en mi pasión de los perros de muestra. Yo le definiría en una sola sentencia. Es el puma. Bueno, Amadeu, bonito lance con un bonito perro y espectacular además en movimiento, en estructura, el animal. ¿Cómo se llama? ¿Qué perro es? Es un perro que se llama Oro. Es un, para mí sigue siendo un poquillo un cachorro porque tiene 3 años y bueno, tiene muchos instintos de la raza y la pasión también le puede, que es lo que hablamos, ¿no? Que hay que tener un poco de control sobre ellos porque son perros que tienen mucha pasión, ¿no? Pero que es un perro que creo que me va a dar muchas alegrías. Y es un perro que lo estoy preparando, bueno, preparado para concurso, ¿no? Para San Huberto. Para San Huberto. Pero bueno, yo los cazo igualmente durante toda la temporada y cuando llega a los concursos los saco a concursar sin problema ninguno. Sí, lo que ha sido espectacular es la nariz que tiene el perro. Sí, sí, sí. Nariz tiene mucha, sí. Tiene mucha nariz. Cuando ha visto la paloma salir de ahí. Y el perrete, pues bueno, es un perro que marca bastante lo que es el estándar de la raza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que ha detectado la perdiz. La perdiz que estaba por aquí sembrada, pues la ha detectado 40 metros. Eso que hace calor y la brisa es poca. O sea, que una gran nariz y sobre todo una gran cabeza, porque para no basta solo la nariz, sino que el perro tiene que ir concentrado. Efectivamente, porque es complicado ir con galope y hacer el contacto con la caza, ¿no? Muy bonito. El cobro perfecto. Perfecto, sí. Además, o sea, bien embocada, no ha habido nerviosismo, no hay... intentar machacar, está entregado muy bien, con boca muy dulce, o sea que la verdad yo creo que sí, que va a ser un sanhubertista, un crack. Y luego se ve, bueno, cuando lo que tú has dicho, tomar la muestra, la sigilosidad que tiene, el gateo, todo lo que marca, ¿no? Mucha cautela y siempre vinculado contigo, en conexión. En conexión contigo, siempre.
es un buen perro de mucho futuro. Muy bien, pues nada, disfrutarás un montón. Y los intentaremos, amigos también viéndos. Intentaremos, eso sí. ¿Vemos pues otro? Venga, va, vamos venga, a por otro. Vamos para allá. Vale. Ahí vemos cómo revisa una emanación, se detiene, finalmente pone, flexionado, y una gran expresividad. ¡Cobra, chico! ¡Muy bien, Nilo! Y un perrito joven, hay que dejarle que disfrute con la pieza, que la coja, que la porta. La quiera traer o no la quiera traer, eso es lo de menos. El caso es que él disfrute. Si la suelta, que juegue. Venga, chico, corre, venga. Vamos. Muy bien, chico. Pero lo que hace ahora es probar un poco. Es un perro jovencito que está probando qué es lo que debe hacer con la pieza. Traerla, cogerla, ¿no? Está pidiendo permiso. Bueno, mucho que contar, Amadeu, de este lance, mucho, mucho bueno, porque el perro, la verdad, tiene un gran potencial, sí. Tiene un movimiento que es único, da gusto verlo, es un placer ver la eficiencia, la facilidad, el poco gasto de energía que tiene en ese movimiento tan, tan dulce, tan flexible, tan a ritmo, y luego, bueno, pues falta completar en el adiestramiento porque es un perro joven. Cuéntanos sí. del perro. A ver, es un perro que se llama Nilo de Fuente la Villa. Es de un criador amigo mío de allí de Barcelona. Y es un cachorro que, bueno, que es muy ilusionante por lo que tú dices, ¿no? Tiene todas, marca todos los estándares del setter. Es un cachorro que tiene mucha pasión, mucha toma de punto también, muy bonita, muy expresiva. Y es un perro que estamos en él en el tema de que cabe de concretar el tema del cobro, ¿no? Porque la pasión, que es lo que decimos en esta raza, ¿no? Que tienen tanta pasión de caza que tienes que ayudarles un poquito pues, en el tema de los cobros y las cositas, porque son perros que le puede demasiado la caza, ¿no? Más en unos ejemplares que en otros, porque hemos visto los otros que cobran más espontáneamente, pero a lo mejor hay uno. Él, desde luego, y esto por explicar un poquito de adiestramiento a la cámara, el perro lo que vemos es que sí que tiene el instinto de portar. Él coge, lo que pasa es que luego quiere la pieza para jugar, para él. Todavía no tiene muy claro que lo que tiene que hacer es coger y traer al dueño. Y eso es lo único que queda de adiestramiento, porque luego todo lo demás, aparte respecto al vuelo, que es lo último que hay que hacer, porque interfiere en todos los apartados, todo lo demás el perro lo está haciendo. Una búsqueda impecable. Un movimiento muy setter, como se dice, muy setter. Efectivamente. Y una muestra también muy en el estándar. Flexionando, muy fija, esperando que llegues tú y le des la orden de resolver. O sea que la verdad es que es bueno, pues un lujo de animal para divertirse con él y... Es un perrete muy ilusionante, Ricardo. Sí, señor. Sí, y con él hay que estar, el tema del cobro que tú dices, la llamada, con el cobro con la pieza en la boca, porque claro. Él emboca. Lo que pasa que le cuesta eso, es su regalo, es su premio, y como estamos con ese trabajo, pues poco a poco. Poco a poco. Este en 3 meses está... Sí, eso en un par de meses, entonces ya está... El truco está en que sepa venir a la llamada claro. Y que sepa mantenerlo en la boca. Entonces ya tienes el cobro. Pero bueno, hemos ganado mucho porque antiguamente no mantenía la boca y ahora, mira, ahora mantiene bien, lo que pasa que le falta eso, tema de la llamada. Lo quiere para él, ¿eh? Normal, normal, él se la ha trabajado. Es una perdiz que además venía a peón de lejos, que venía dejando sus rastros, como hemos visto, y han sabido resolver muy bien. Muy bien, vamos, seguimos. Continuamos. Vemos otro figura más. Venga. Bien, pues después de una jornada calurosa, trabajando los perros, los setter, en un ambiente que no es propio suyo, por el calor, ya sabemos que tienen fama de soportar mal el calor, pero sin embargo han pasado la prueba, ¿verdad, Amadeu? Sí, sí. ¿Eh? De sobra. De sobra. Pues vamos a hablar y a profundizar un poquito más en esta maravillosa raza, que a mí me tiene enamorado, como todos vosotros sabéis. Y yo quería hacerle unas cuantas preguntas a Amadeu, pero primero
Cuéntanos un poquito, preséntanos a Tilo. Bueno, mira, este es Tilo, un setter inglés que tiene ahora, pues tiene 4 años, ¿vale? Es un perro que es la base de todo mi afijo, como al que dice, porque es el perro que yo crío con él, Ricardo. Es el macho que hago utilizado para cualquier monta. Ahora tengo 3 cachorrines que estoy muy ilusionado con ellos, y es un perrito que a mí me llena mucho, ¿no? Porque si realmente nos basáramos en el estándar y en la morfología del perro, pues es un perro que lo marca todo, ¿no? Entonces, pues, es un perro completo. Es un perro completo, ¿no? Bueno, pues nada, ya tenemos aquí a la base de tu afijo, sí, de Candelama, sí, que viene de, me habías dicho... Yo soy de Barcelona, de un pueblecito, sí, que se llama La Beguda Alta, que está a 40 kilómetros de Barcelona, y bueno, llevo allí 38 años, y allí tengo toda la base de, bueno, todo lo que tengo allí, los perros, todo, un poquito de residencia y esas cosas. Bien, ¿no? Y de ahí viene tu, el nombre de... De ahí viene mi nombre, sí. De tu afijo. Bueno, decir también que Amadeu y yo somos buenos amigos de hace ya muchos años. De muchos años. Muchas correrías de campo y una vida de perros, sí, 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 en muchos, común. Muchos fines de semana juntos, claro, noches, claro, tardes y... Y así da gusto trabajar con esa complicidad, sí, ¿no? Y Amadeu, vamos a ir analizando en profundidad a estos perros. ¿Cuál es el temperamento tipo de un setter? ¿Cómo debe ser? A ver, el setter tiene que tener un temperamento fuerte y una búsqueda muy amplia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como tú ya sabes, este es un perro que... Él, tienes que ser fuerte con él, pero con guante blanco, que se le dice. Mano, ¿no?, de hierro con guante blanco. Efectivamente. Porque es un perro que también, al ser, tener mucho temperamento, pero también son muy sensibles, ¿no? Y depende del tipo de adiestramiento que le des, puedes llegar a que pierda todas sus facultades, ¿no? Porque no se hace bien y eres duro con él y él se resabia con todas esas cosas, ¿no? Que tienes que hacer un adiestramiento, pues, que sea a lo que él pida, ¿no? Pero tienes que ser duro porque es un perro que es muy fuerte y depende de qué tipo de cazador, pues no es el adecuado, ¿no? Depende de la caza que quieras realizar, depende de los terrenos. Yo, por ejemplo, nosotros allí en Cataluña, pues tenemos unos terrenos que son muy amplios, pero a la parte son muy sucios, ¿no? Y es un perro que el setter, como podéis ver, tiene mucho pelo y eso las zarzas lo soportan bastante, ¿no? O sea, tiene que meterse por las zarzas, por la montaña, y eso es hace mucho frío en invierno también, y el setter es un perro que esto lo aguanta mucho, ¿no? Es un perro físicamente resistente, con una sensibilidad, sí, corporal, sí, baja, que le permite, pues, todo eso, soportar los inviernos que tenéis ahí, que son bastante húmedos, y toda la vegetación y toda la fusca que se encuentra por allí. Y en cuanto al carácter, pues sí, yo creo que además es un perro, corrígeme si me equivoco, que es un perro bastante reflexivo. Sí. Es decir, que a la hora de encauzar el adiestramiento, es un perro que no hace las cosas de forma simplemente pulsional, instintiva, sino que reflexiona, busca la respuesta adecuada para complacer, pero a la vez esos instintos que tiene, que hace que sea un perro galopador, que vaya a la caza, que abra tanto, pues tienes que estar jugando con ese temperamento dual que tiene, siempre en la frontera, jugando con el premio, castigo, la motivación para no perderla. Sí, bueno, su estándar lo pone que es un perro impetuoso, sí, es muy fuerte en el galope y todas esas cosas, pues, tienen que controlar, como tú dices, ¿no? O sea, un perro que hay que hacer un adiestramiento bueno. Thank you.
Vamos ahora a cambiar de sitio, vamos a aprovechar que viene ahora el calor para buscar una zona con agua y vamos a ver el instinto de cobro en agua que tienen los éter y cómo se acomodan a la natación también. Al agua. Muy bien, fenómeno. La codorniz, un poquito mojada, la guardamos. Piti, ven. Y seguro que con este clima hasta lo agradece. Y mañana la tenemos de nuevo en disposición para volver a engordar y echar plumita. Amadeo, ¿en qué tipo de caza se desenvuelve mejor el setter? A ver, yo para mí, bajo mi punto de vista, el setter, por ejemplo, es un perro de pluma y lo que es la caza menor de la perdiz y la becada, que es lo que más utilizo yo y lo que más hago por allí, por Cataluña, ¿no? Yo, por ejemplo, si me preguntaran qué tipo de perro me haría falta para el conejo, yo un setter no lo utilizaría, ¿no? Porque es un perro que lo cuartas mucho, ¿no? Porque le gusta el galope, luego las muestras son muy feas con los conejos y como se mueve mucho el conejo, empieza a rabear, sí, empieza a bajar la nariz al suelo, indicaciones. Y eso no es bonito en un setter, ¿no? Yo lo digo, cada uno, cada su raza tiene su manera de caza y yo para mí particularmente el setter no es un perro de conejo. Todo y que se emplea mucho, ¿no? Que se ven mucho los perros por ahí, pero yo particularmente, si a mí me piden mi opinión, prefiero un perro para la becada o para la perdiz. La codorniz también en verano, todo y que tenga su pelo, lo que es en verano también se comportan bastante bien, ¿no? Y aquí entramos en el estándar, ¿eh? ¿Cómo es el estándar? Vamos por partes. La búsqueda, para empezar. A ver, la búsqueda tiene que tener una búsqueda rápida, concisa y tiene que ser muy enérgica, ¿no? Entonces, pues tiene que ser rápido y minucioso buscando su presa, ¿no? Tiene que ser, una vez lo adiestras, su búsqueda solo ser lateral y abarcando el máximo terreno posible, ¿no? Siempre ¿abre cuando tanto como un pointer o tiene? Sí, puede llegar a abrir tanto como un pointer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso depende de la modalidad de caza que tú practiques, pues te interesa más o te interesa menos que abra más, ¿no? Pero sí, puede competir con un pointer abriendo, ¿eh? Vale. Eso en cuanto a la búsqueda. El movimiento. ¿Cómo es el movimiento? A ver, el movimiento tiene que ser constante, ¿no? O sea,
vamos a hacer el gesto que el pointer lanza las patas así y el setter es como más gatuno, ¿no? De ir haciendo un cruzamiento de patas y todo el rato va así, ¿no? O sea, el pointer se desliza. Y se da la impresión de que va sobre un rail, es verdad. Efectivamente, que va flotando en el aire, ¿no? Y tiene que ser bastante flexionada la búsqueda de ir como si fuera sin tocar el aire, ¿no? El pointer se le ve más pegar los saltos y todo, pero el setter es un... El pointer es como que parece que va gastando más energía, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿El porte de cabeza cómo debe ser? A ver, el porte de cabeza tiene que estar siempre un poco más levantado que la línea de todo lo que es la espalda, digamos, ¿no? Entonces no está levantado como va el pointer, pero tiene que tener una línea, si la línea es recta, lo que es la espalda hasta el culo, digamos, pues la cabeza tiene que ir un poquito levantada pues, de encima de esa línea, ¿no? Pero siempre recta, como si fuera en, ¿cómo se dice? En perpendicular, ¿no? Sí, en paralelo, paralelo, pero paralelo. Un poquito más arriba lo que es la línea dorsal de toda la espalda, ¿no? Sí. ¿Y la nariz la lleva un poquito empinada? No tanto como el pointer, ¿no? Tiene que llevarla normalmente a la misma línea. Paralela al suelo también. Pointer la lleva mucho más levantada porque ya le dicen al río de los vientos que tiene que buscar con la nariz y este perro, como hemos dicho antes, es muy rasante, entonces pues tiene que llevarla bastante recta, ¿no? A la línea del dorso, ¿no? Y si pasamos al otro extremo, la cola, ¿cómo debe...? A ver, la cola tiene que ir recogida. Cuando el perro galopa, tiene que llevarla recogida como si fuera delante al... dirección al suelo, ¿no? Como si viéramos un tractor labrar como un timón de barco, que fuera lo que le hace casi pegada al suelo, llevándola la dirección del galope. Evitando lo más posible el rabeo. Que no rabee. Eso mismo. Amadeo, mucha gente cuando ve un setter no sabe evaluar si ese setter de verdad cumple el estándar, si tiene la calidad morfológica suficiente. ¿Le contamos a los cazadores cómo debe ser el estándar
de la raza, el morfológico. A ver, el estándar, hay una dicha que se escucha mucho que se dice que hay el típico setter leveling y el setter Leverack, ¿no? El leveling. Que decían que el Leverack es un perro mucho más grande y el leveling es un perro mucho más pequeño, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es un poco una fábula, ¿no? Porque más o menos todos los setters suelen ser más o menos iguales, los machos un poquito más grandes que las hembras, pero más o menos todos suelen ser de la misma talla, ¿no? Claro, Leveling y Leverack están ya hace muchos años bajo tierra y son dos criadores ingleses que hicieron muchísimo por la raza, pero que luego ha evolucionado la raza. Ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces yo, el estándar de un buen setter, como podéis ver, bueno, la trufa tiene que ser bastante oscurita, ¿vale? El tema de la cabeza, estamos viendo que tiene que ser esta medida prácticamente igual a esta de aquí, ¿no? O sea, lo que es la caña nasal, efectivamente. Lo mismo que desde el stop hasta el occipital, ¿no? El hueso del Entonces, si lo miramos bien, la línea es bastante igual, a lo que pasa que una está por debajo de la otra, ¿no? No es como el pointer, que la punta de la nariz tiene que hacer un poquito adelantada, sino que tienen que ser las dos líneas iguales, una por debajo de la otra, ¿no? Sí, casi paralelas, pero el pointer son convergentes. Efectivamente. Convergen una con la otra. Y choca una con la otra. Porque levanta, tiene el morro respingón. Y el setter, pues. Efectivamente. Tienen que tener un buen cráneo también. Hay setters que lo tienen más grande o más pequeño, pero bueno, como norma general, tienen que tener un buen cráneo, ¿no? El tema de la oreja, tiene que tener una inserción media y caída. No como a lo mejor el pointer, que la tiene un poquito más levantada, sí, y más hacia arriba, sí, ¿no? Sí. El movimiento de las orejas es diferente cuando se pone alerta un pointer a cuando ya lo estamos viendo, que está viendo pasar la paloma. Está alerta, pero no la tiene levantada. No levanta tanto como en abanico, ¿no? Las orejas. Luego el tema del cuerpo, tienen que ser bastante rectangulares, ¿no? O sea, un setter bonito pues tiene que ser un poquito más largo que alto, digamos, ¿no? Claro, o sea, que tiene que tener mayor distancia de aquí a aquí, de la cruz a la base de la cola, efectivamente, que de la cruz, que del suelo a la cruz, efectivamente, es rectangular, efectivamente, y eso es lo que le da ese movimiento rasante, verlo bonito cuando galopa, ¿no? La cola, lo que decíamos antes, la cola de timón tiene que ser un poquito alargada, que normalmente tiene que siempre sobrepasar un poquito lo que es el hueso del codo, digamos, ¿vale? Entonces podríamos seguir hablando del tema de los pies. Como es un animal, un perro que suele ser bastante felino, hay una dicha que dicen que los pies tienen que ser pies de gato. Sí. Lo había escuchado todo eso, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, pues tiene que ser un pie pequeñito y redondeado, ¿no? Que lo que decíamos antes, que se lo limpiábamos bastante para el tema de lo de las espigas, ¿no? Sí, muy bien. Son perros que tienen buena almohadilla, efectivamente, ¿verdad? Sí. Porque tienen que aguantar, los perros galopadores tienen más erosión, sí, en la almohadilla, ajá, que en las plantas de los pies que un perro que es trotador. Y luego suelen ser animales que son muy musculados, ¿no? O sea, un perro que está trabajado pues se le ve que tiene musculatura por todos los lados, ¿no? Es un músculo largo, fino, como de atleta. No es un músculo de gimnasio, ¿no? Sino de atleta, que sea eficiente. Muy bien. La boca de... A ver, debe ser. La boca, pues lo que decimos es la raza, ¿no? El perro tendríamos que tener lo que es el no tendrían que ser prognatas, ¿no? El tema del prognatismo es que la dentadura de abajo esté más adelantada que la dentadura de arriba, ¿no? Los colmillos tienen que ser grandes y, bueno, y tener en un tijera, buen cierre. ¿Verdad? En tijera, sí. Cierre en tijera. Que en tijera quiere decir que la dentadura de arriba quede por encima de la de abajo. Claro. Los colmillos, además, cierran como, que cierren bien. Como una tijera. Qué paciencia tienes, Tilo. La trufa un poquito más finita que la del pointer, que suele tener las aletas nasales más anchas. Más grande. Y luego también se distingue por un cuello elegante, bien insertado entre los hombros, pero largo. Y bueno, pues poco más hay que decir de esta belleza aparte del pelo. Cuéntanos un poco el manto, ¿cómo debe ser? A ver, el manto tiene que ser uniforme por todos los lados. Suele ser un manto de pelo largo en los setters. También hay que decir que depende de en qué tipo de terreno esté, por el tema del frío también se defienden haciéndoles que les crezca más el pelo, porque tendrán más pelo para taparse del frío y todas esas cosas. Y a lo mejor puedes encontrar un perro que a lo mejor
que es una, a lo mejor también puede ser un poquito así, ¿no? Pero en zonas frías el setter tiene, tira bastante más pelo, ¿no? Y la capa de estos perros, pues bueno, el color, pues pueden ser blanco-negro, blanco-naranja, tricolores en naranja y negro, en blanco, blanco hígado, o sea, tiene todas las combinaciones. Que eso lo pone el estándar, ¿no? El estándar puede tener muchas variedades en tema del color del pelo, ¿no? El pecho es pues un pecho, ¿verdad? Que no es un pecho en tonel. Efectivamente. Que siempre queda el codo a la línea. A la línea del pecho, como lo estamos viendo aquí, para permitir el movimiento, ¿no? El echar las manos hacia adelante y poder recogerlas sin darse en el pecho. Con perros excesivamente fuertes, con pecho en tonel, tienen esa propia contención que hace que no sea un perro eficiente en el movimiento. Pues nada, ¿algo más que añadir? Pues ya poco más añadir, o sea. Aparte de eso, lo último que podemos decir es que no me digas que no es una verdadera joya, una belleza, ¿eh? Que enamora solo de verlo. Es un perro muy bonito, sí. ¿La muestra? ¿Qué dice el estándar? A ver, el estándar tiene que ser una muestra firme, que puede ser lo que hemos dicho antes, puede ser o semiflexionada o tumbado, ¿no? Que lo que decimos, que también hay perros que tumban bastante derecho, pero tiene que ser una muestra muy firme y muy, muy, muy marcada, ¿no? Lo que es en su raza, ¿no? Pero lo que tú decías antes también, que son perros que te marcan mucho y esperan al cazador, ¿no? Una vez bien adiestrado, pues un perro que le gusta y disfruta mucho de la muestra, ¿no? Bien. En cuanto al cobro, a ver, la gente es un cobro que hay que trabajarlos, ¿no? Porque son perros que no es como, por ejemplo, un labrador que lo tiene innato y esas cosas, ¿no? Hay perros que tienen problemas para el cobro y hay perros que setters que cobran muy bien, ¿no? Yo es una cosa que de momento, como voy trabajando con esto, con esas cosillas, pues no suelo tener problemas. Todo y que me encuentro algún setter que le tengo que hacer un cobro o cualquier cosa, ¿no? Pero como norma general, no son malos cobradores. Lo que hay que tener es la precaución, efectivamente, ser proactivo y empezar efectivamente, antes de que salga el problema, ya de cachorros, efectivamente, jugando con ellos y promoviendo que tengan cosas, que te las traigan, que disfruten. Y en el agua se defienden muy bien, ¿verdad? Sí, 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 para el agua, para nadar. Nosotros allí, por ejemplo, nosotros tenemos una zona allí en Cataluña que se llama el Delta del Ebre. Ah, claro. Y para los patos, mucha gente va mátidas, a los patos con setter o con drata. Sí, sí, por sí. Lo que decíamos del tema del pelo, son más duros para el invierno, pueden aguantar y sobre todo ahí la polla de agua la cazan en muestra, los perros dentro del agua parando, o sea, sí, sí, sí. Y se defienden muy bien. Que igualmente que hay perros que les cuesta mucho entrar en el agua, ¿no? Claro. Que no todos se meten, ¿no? Pero que como norma general sí. Sí, ¿no? Pero alguna vez hemos tenido la oportunidad de grabar perros en la Albufera de Valencia, entre los cuales había dos o tres buenos setter cazando las fochas, la polla de agua, los patos, cobrando en el agua desde la barca. Y sin miedo ninguno. Claro, tienen un pelo además que les facilita. Que les facilita, igual que el tratar. El pointer también te lo hará, pero le cuesta un poquillo más por el tema de los fríos, las temperaturas y esas cosas, ¿no? Pero sí, sí, para el cobro, si le trabajas el cobro desde cachorro y lo vas motivando y esas cosas, no sueles tener ningún problema. Pero bueno. Muy bien, pues yo creo que hemos hablado mucho, más todo lo que hemos estado viendo. Seguiremos trabajando con los perros todo lo que... Sí, todo lo que podamos. Todo lo que podamos este fin de semana por delante. Y Amadeu, ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias por traernos estas joyas y por compartir con nosotros esta jornada. A tu disposición siempre que quieras, ya lo sabes. Pues más de una vez, ¿eh? Sin dudarlo.